Gutiérrez. El 5, Marco Antonio Sánchez Yacuta. El 6, Raúl Rodrigo Lara. 13, Pavel Pardo. 10, Fabián Stay. El 7, Marcelo de Faria. El 10, Cuauhtémoc Blanco. Y el 19, Braulio Luna, dirigidos por Alfredo Tena. La Máquina apareció con el número 1 en la portería, Oscar Pérez, el Conejo. 19, Omar Rodríguez. 4, Juan Reynoso. 5, Francisco Gabriel de Anda. El 2, Guadalupe Castañeda. El 6, Francisco García. 7, Joaquín Moreno. El 8, Mauro Camoranesi. El 11, Julio César Piñeiro. 10, Ángel El Matute Morales. Y el 15, Juan Francisco Palencia, dirigidos por Luis Fernando Tena. Que sea del agrado de todos, que impere el fútbol sobre cualquier otra cosa en esta semifinal. 0-0, Raúl Borbañano, vamos. Vámonos con el primer tiempo. América contra Cruz Azul. Hoy aquí en la cancha del Estadio Azteca, una felicitación a todas las lupitas en su día. Hoy es día de la Virgen de Guadalupe. El equipo de Cruz Azul buscaba Palencia y arrancaba ya Balavino. Y parece que Cruz Azul trata de ir al frente desde el arranque. Ya los hermanos Tena, Miguel Gurwitz, están pegados a la línea de banda. Sí, ¿qué tal, Raúl? Te saludo con mucho gusto, al igual que nuestros amigos de Televisa Deportes. Exactamente, inició el partido y los dos hermanos, tanto Luis Fernando como Alfredo Tena, está ya en el área técnica. Aquí viene Braulio. Braulio. Vio el hueco, sigue, sale el Conejo correctamente. Azul, Camoranesi tocando. Felipe Ramos Rizo dice, eso es falta. Llega la señal, arrancó el partido mejor, Enrique, que el del pasado jueves. Y empieza con dos equipos que salen a ganar. Señalábamos, si el América busca el empate sería un error, aunque si lo consigue, será finalista. Y vamos a ver a Cruz Azul, si viene Matute con disparo directo, pues de esas jugadas que se preparan en la semana. Ríos, porque Matute estaba preparándose para dar y apareció Piñeiro. Y Ríos, vea dónde iba. Oh, qué gran desviada. Extraordinario lance a cargo de Adolfo Ríos. Qué buen disparo. Oportunidad para América, y la tienen. Se desentiende por completo del balón, ¿eh? Vean el balón y vean dónde va Reynoso. Ahí es la falta. Otra vez Cruz Azul en el rebote. ¿Quién le pega? Omar. Tiro de esquina. Tiro de esquina, Omar la quiso poner allá a la zona donde se movía el Matute. Y Cruz Azul tiene tiro de esquina. Vea qué bonita toma esta de la cancha del Estadio Azteca. El centro. Reynoso reclama. Y me parece que pues debería reclamarse a él porque tuvo una buena llegada, una buena oportunidad. Vamos a ver qué reclamaba. Braulio comete un error tremendo al perder de vista el balón. Y cuando otra vez con Piñeiro sale pegado a la banda. Parecía falta, es falta sobre Piñeiro. Hoy estamos trabajando. Va a haber otra tarjeta. Sí. Para Piñeiro se va a voltear después de que le habían cometido la falta. Es una inocentada de Piñeiro, porque por ahí estuvo cerca de la expulsión. Ahora que vemos la repetición de la jugada, le pega a Raúl Gutiérrez molesto por la falta cometida por el defensa de América. Se lleva la amonestación, pero por ahí le pudo haber salido más caro a Piñeiro. Le van a amonestar, parece que a Gutiérrez también. O está parado nada más ahí amagando. Tiene la tarjeta, esto es lo que sucedió, vean. Ahí siguió Piñeiro. ¿Quién amonestó? ¿A los dos? No, de Gutiérrez no era por amonestación, Fíjate que Piñeiro tiene un gancho. Es una agresión, era de roja, como dices eso. César estaba cerca, le salió barata la amarilla, Aquí viene Marcelo. Marcelo de media vuelta, el disparo arriba. Y allá va Pavel Pardo por el lado derecho. Cuauhtémoc pica. Balón para Pavel. Cuauhtémoc la pide. El balón fue. Marcelo la quiso hacer de sexto año. Marcelo la quiso meter de taco cuando era para empujarla. Vean, de pierna derecha había que empujarla. 0-0 seguimos. Era la media vuelta, la clásica media vuelta. Estás ahí prácticamente a 5.50 y cuando hace esta maniobra, bueno, pues la pelota no. Pero sí es cierto, buena observación. Enrique Bermúdez, le desviaron el balón apenas, pero lo desviaron. ¡Roja! Camoranesi perdió la cabeza. ¡Qué bárbaro! En un partido así no se puede.
Le enseñó los tachones de Sky, ¿eh? No, en un partido así no se debe ni se puede. Bravo Rizzo estaba a medio metro, está pidiendo la camilla. Y bueno, cuando estamos en el minuto 23, Camoranesi se va. Vamos a ver en un momento más la repetición. Pero el árbitro estaba apenas a 3 metros. Ahí va, vamos a verlo. Oh, qué valor. No le da, ¿verdad? Pero el intento es suficiente. Llega enseñando las armas, llega queriendo golpear. Es violenta la actitud y el árbitro está correcto. Y aquí viene Cuauhtémoc. Tiene a Pavel solo. Dispara. ¡Poste! Al poste llega Cuauhtémoc. Todavía no hay fuera de juego, ¿eh? No había fuera de juego. Allá Pardo se fue porque Matute muy hábilmente le metió el cuerpo. Ese es para donde pelea Palencia con los dos centrales. Penal. Penal. Penal, dice Ramos Rizzo, que hay un jalón sobre Palencia. Que lo jalaron. Pues sí lo jala. Y Palencia se deja caer muy vivo, pero sí lo jala, no hay duda. O sea, lo que Ramos Rizzo señala, el jalón, es penal. Es definitivo, ¿no? Están luchando. Muchos jugadores están acostumbrando a esto. Se acerca Lara a decirle algo. Palencia, 1, 2, 3 pasitos atrás. Adolfo Río le dice, tíralo a la izquierda. Y lo tira y lo mete. ¡Gol! De Cruz Azul. Lo tiró muy tranquilo, muy bien Paco Palencia. Efectivamente, lo que se necesita para ganar, qué bien lo tira, ¿eh? Que sean 2, 2.5, bueno, finalmente checa, va 3 pasos y lo toca, lo tira con una serenidad, con una tranquilidad, con una seguridad total. Pero el América no aprovechó, desde el minuto 25 no hizo el 3-2 o el 2-1, siguió luchando, siguió batallando y no calmó la pelota, no la jugó. Ahora viene Pavel a cobrar la falta. Cruz Azul defiende con todos. 2, 4, 6. Se escucha el grito de Azul. Azul en el Azteca. Llega Braulio. ¡Gol del América! Y esto está 1-1. Ahí va el centro. Es el América. Es el un equipo que a la media cancha empiece a presionar o que espere y contraataque. Vamos a ver qué es lo que definitivamente pasa. América hace 1, Cruz Azul tendrá que hacer 2. Esa es la ventaja. Si Cruz Azul le hace 1, América va por 1. La torre se quedó en el vestuario, ¿eh? No salió. No. A lo mejor están aplicándole ahí todo para que salgan a la cancha, puede ser, ¿no? Sí, eso supongo que va a ser. Tiene el calentamiento, el masaje para que esté listo, porque Diego puede ser un hombre importante. Va a hacer movimiento sin pelota Diego en la torre, ya la tiene. Juegan en apoyo. Cuauhtémoc va a presionar a Omar Rodríguez, que recibe libre. Omar Rodríguez ve panorama, encuentra a Gatiller. Palencia en individual, qué buena media vuelta. Qué buen balón para Omar. Hay peligro aquí, mete el servicio. ¡Gol! Diego Latorre. Y la tribuna cementera enloquece. El gol, lo platicamos todo. Es una estupenda jugada de Cruz Azul. Aunque en el momento del cabezazo el defensor del América se queda atrás. Estaba claro el centro que iba a ir a ese sector. Y Cruz Azul aprovecha después de haber realizado una estupenda jugada. La de Palencia, el centro que es definitivamente con el efecto a favor del rematador y que queda solo. Fíjate que ni salta a la torre y mete este cabezazo cruzando. Así que ahora Cruz Azul está arriba. También buscando Cuauhtémoc. El Conejo saca de esquina, el servicio de Damián era... Ya no va a salir atacando con sus laterales. Aquí está. ¡Diego! ¡Cerca! Diego Latorre aprovecha el titubeo de Tiburón. Vamos a observar. Primero Duilio. Tiburón titubea. Diego llega, pecho, de derecha. Si la mete hubiera sido un golazo. Y te decía que Cruz Azul ya no va a arriesgar con los laterales, los va a dejar bien. Camandaré la busca. Omar Rodríguez saca ese tornillo, la busca Camandaré. Viene el Conejo. Ahí hay falta sobre el arquero de Camandaré.
llega de anda y se controla. Porque sabe Cruz Azul que está en la final y ahí está la tarjeta bien sacada para Tamandaré. Saben que cualquier agresión les costaría una expulsión y ellos tienen que pensar en la final. La final se puede salir ahí con Pavel. Prefiere para Adolfo Ríos, ese tiene a Pavel para entregarle. Va para Tigrán. El batazo del árbitro, señoras y señores. Cruz Azul está en la final.